ya Pemex informó de la cancelación de estos contratos de su prima. ¿A usted qué reporte le dieron? ¿Cómo fue que se otorgaron? ¿Si hubo ahí algo irregular? Lo que pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo: hay aquí un posible conflicto de intereses y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos. Y al parecer no se otorgaron esos contratos. Pero luego, mi prima tiene una empresa, venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas la de mi prima. Entonces, en Pemex no se dieron cuenta, o hubo omisión y se entregó el contrato o los contratos estos. Entonces, cuando el director de Pemex me informa, pues lo que le digo es que se actúe de conformidad con la ley, porque no somos iguales, pues. Entonces he dicho de que, aunque se trate de familiares, no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo, nada que afecte la transformación de México. A Pemex, en el sentido de que debieron cuidar eso. Afortunadamente, pues tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean respondo de que no. Y eso pues me da tranquilidad de conciencia, porque pues no soy corrupto. Ese es el problema que tienen mis adversarios, que le pueden buscar y buscar y buscar, y no me ha interesado el dinero. No es como ellos, pues puede ser un periodista, pero tienen la deformación o el gusto de vivir en residencias y de tener departamentos en el extranjero. Su Dios es el dinero, pues. Entonces, yo no tengo esos gustos. Nunca me ha interesado el dinero. También, para que nadie se ofenda, siempre digo que no todo el que tiene es malvado, porque hay quienes han hecho su patrimonio de conformidad con la ley, con su trabajo, incluso que invierten, generan empleos y merecen respeto. Pero hay otros que hacen dinero de la noche a la mañana al amparo del poder público. Yo estoy en contra de la corrupción, no estoy en contra de los empresarios, o sea, así de claro, de los verdaderos empresarios, porque hay quienes son traficantes de influencia
no son empresarios. Pero bueno, esa es la información.